Ciudad de México abrió al público la línea 1 del Cablebús, su primer teleférico. Conectará varias zonas humildes en una parte del norte de la capital. Busca ser un sistema de transporte seguro y eficiente en una zona densamente poblada. Y yo espero que esto sí ayude, la verdad. Espero que sirva, que sí tengamos un desahogo bueno para nosotros los que trabajamos y salgamos de aquí. El teleférico, que según estimaciones oficiales transportará a 144.000 usuarios al día, tendrá un costo de unos 35 centavos de dólar y representó una inversión para el gobierno de 147 millones de dólares. Además, reducirá el tiempo de traslado en una de las zonas más desfavorecidas de la capital, de 90 a 33 minutos desde la zona de Coautepec hasta la estación del metro Indios Verdes de la línea 3, uno de los principales puntos de interconexión del transporte público del norte de la ciudad. El Cablebús reduce desigualdades, según dijo en su apertura la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Promueve justicia, porque se invierte donde históricamente no se había invertido. Y el Cablebús no solamente es una forma de transporte eficiente, digna, moderna, ecológica, sino que es también un proyecto social. El sistema impulsado por electricidad tiene una extensión de 9,2 kilómetros, 6 estaciones, 62 torres y cuenta con 337 cabinas. Por ahora, debido a la pandemia, el Cablebús, que tiene una capacidad para hasta 10 personas por cabina, únicamente recibirá a 6.